2:25. Ni en medio de un partido de fútbol se salva la ciudadanía de la delincuencia en Cali. En las últimas horas fueron asesinadas dos personas en medio de un encuentro en el barrio Terrón Colorado, en el oeste de la ciudad. La tarde del domingo de ayer, mientras se disputaba una final de fútbol en una cancha en el barrio Terrón Colorado de Cali, desconocidos irrumpieron con disparos en el lugar. El caos se apoderó del escenario deportivo. Dos personas murieron y una más resultó herida. Según la Policía Metropolitana, este hecho obedecería a una disputa de territorios entre dos bandas delincuenciales. Una denominada como Realengo y la otra Villa del Mar se disputan territorio y ocasionan unos disparos al momento en que se realiza este encuentro deportivo. De este hecho, desafortunadamente, pierde la vida dos personas. Una de ellas es el árbitro del encuentro deportivo y otra es uno de los organizadores de ese encuentro. ¿Pero qué está pasando con la seguridad de Cali? Mientras las autoridades anuncian resultados, otra es la realidad de las formas de delincuencia que con el pasar de los días atemoriza a los caleños, como lo ocurrido en Terrón, Colorado. Una posible persona que sale de la cárcel y trata de volver a reposicionarse donde tuvo su control hace 5 años, pues sigue algún tema de fuerza por la comunidad que no lo quiere dejar entrar. Las autoridades anunciaron que ya están tras las dos bandas responsables de este hecho para desarticular el negocio del microtráfico que existe desde hace algún tiempo en esta zona.